Se dispone de 500 mililitros de una disolución acuosa, 10 molar. Y densidad 1,53 gramos mililitro. Se calcula el volumen que se debe tomar de este ácido para preparar 100 mililitros de una disolución acuosa de ácido sulfúrico 1,5 molar. ¿Cómo hacéis eso? Es una deducción, ¿no? Sí. Yo calculo los moles que Yo, hay ahí, no, en la mole tablita, lo que necesito. que Porque como yo. tiene que ser lo mismo en el volumen de abajo. O sea, sí, en el volumen de abajo y ya está. Es lo que necesito. ¿De aquí cuántos moles necesito? Necesito 1,5 por 0,1 son 0,15 moles. ¿Cómo? Y ahora, ¿de esta cuánto necesito? Pues si la molaridad es el número de moles partido el volumen va a ser número de moles partido la molaridad. Necesito 0,15 moles y la molaridad es 10, pues necesito 0,015 litros. Que son 15 mililitros, una chorrada. Dice. Expresa la concentración de la disolución inicial en tanto por ciento en masa, no quiero, y en fracción molar, sí quiero. Fracción molar. Moles de soluto partido moles totales. ¿Cómo calculo los moles totales? Pues yo hago lo siguiente. Yo no sé si está bien o mal hecho. Pero yo supongo. Esto es L'Oréal, porque yo lo valgo. L'Oréal. Supongo que tengo 1 litro. ¿Vale? Y suponiendo que tengo 1 litro, me pongo a hacer cuenta. Si tengo 1 litro, ¿qué masa tengo? De disolución, densidad por volumen. Sería 1,53 por 1000. Serían 1530 gramos de disolución. ¿Cuánto soluto tengo? Si es 10 molar, quiere decir que tengo 10 moles porque tengo 1 litro. ¿Vale? El número de moles sería la molaridad por el volumen. 10 por 1, 10. Y para ver cuántos gramos son, pues digo, la masa en gramos sería 10 moles, por lo que pesa 1 mol de, ¿qué tenemos? 98, 980 gramos de ácido sulfúrico. Pero ya está. Yo sé que tengo la disolución, 980 gramos de ácido sulfúrico y el resto, que sería hasta 1530, que serían 550 gramos de agua en moles. Estos serían 10, porque lo calculaba antes. 10 moles de ácido sulfúrico y número de moles de agua sería 550 entre 18. Moles de agua. Y ya puedo calcular la fracción molar de los dos. ¿Qué es la fracción molar? Pues la fracción de moles. Sería de soluto, sería número de moles de soluto, 10 partido total. 10 más 30,56. Aquí le ha dado clase Miguel Ángel. ¿A nadie? Sí. Esta mañana nos han tenido en cola. En el gimnasio. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Él va al gimnasio. ¿Y él
Es que tú no sabes cómo estaba cuando estaba yo en clase. Está exactamente igual. Está igual, lo que es igual, pues igual. No ha cambiado nada. Digo, este es un pacto con el diablo, algo, porque no es normal. No te cae muy bien, ¿no? ¿No te cae muy bien o qué? ¿Qué? Porque me la pide. Manía mía. Por explicarlo.